Imparables a un nuevo entrenamiento de espalda esta vez. Soy John Imparable. Estamos en el siguiente entrenamiento. Este día vamos a atacar la espalda y un poco de tríceps en el parque afuera otra vez. No hay excusas, no es necesario un gimnasio. Si no tienes para un gimnasio, podemos hacer en un parque. Entonces, consistiré igualmente. En esta vez consistiré solo en 4 supersets, 2 ejercicios cada una, 8 ejercicios. Espalda. La mayoría de ejercicios vamos a realizar dominadas, varias variaciones, por 1 minuto. Con cronómetro, con un timer set, vamos a hacer cada ejercicio, ¿verdad? Entonces empezamos, chicos, vamos adelante. Voy a Imparables, tengo ya listo mi timer. Yo utilizo el Gymboss, es una aplicación de iPhone. Pueden bajarse y programar sus intervalos. Entonces empezamos por 1 minuto, vamos a hacer dominadas. Primero vamos a hacer cerradas, paralelas. Y enseguida pasamos a fondos de tríceps, ¿ok? Por 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto y 1 minuto de descanso. 3 minutos en total. Empezamos. 1, 2, 3. Hoy. Dos segundos de bajada. 2 segundos de subida. 2 de bajada. 2 segundos de subida. Muy lento. No quiero que hagan así, como hace mucha gente. Lento, respirando, sintiendo trabajar la espalda. Y nos quedamos 1 segundo arriba. Ahí. Y bajamos. Si no puedes más, impúlsate desde el suelo, ¿ya? Baja negativa. ¿Sí? Si eres novato, simplemente utiliza un banco aquí. Impúlsate y baja negativa hasta que adquieras agilidad. Se acabó el minuto. Pasamos al siguiente, que es fondos con tríceps. ¿Ok, chicos? De una, vamos. 1 minuto. Si ven el error que estoy cometiendo, estoy haciendo muy rápido, entonces nos contraemos con calma. Respiramos. Puedes usar un peso aquí, 5 o 10 kilos está bien y lento, ¿ok? Paso el minuto y esto, esta combinación que hicimos, repetimos 3 veces. Pasemos a la siguiente super set. ¿Qué les pareció? Avanzamos a dominadas abiertas, chicos. Igual manera, si eres principiante, apóyate de un banco, impulsa y baja lentamente. Y enseguida pasamos a flexiones verticales en el muro. Vamos a ver. Empezamos, mi timer. Enseguida, 1 minuto, vamos ahí. Recuerda que hay muchas personas que solo bajan poco y no bajan todo. Debes bajar todo lentamente, concentrado. Hay muchas personas que ven el gimnasio que hacen así. No, sube todo, tu quijada, tu mentón arriba y baja todo, ¿sí? Algo me gusta mucho, si es una escalera china, en vez de este agarre, puedes coger más abierto, así, paralelo. ¿Sí ves? Mira. Subimos, excelentes para la espalda y bajamos lento, 1 minuto igualmente y enseguida pasamos a acá, síganme por favor. Como no quiero ensuciar esta pared, voy a sacarme los zapatos porque es de mi casa y vamos, observen, 1 minuto, si no puedes 1 minuto, haz los que más puedas, eso es lo que cuenta, ¿sí? Empecemos. Y bajamos.
Yo sé que muchos de ustedes no han de poder este ejercicio, así que les invito a hacer las flexiones puente. Este es uno de mis videos, hasta que quiera mayor agilidad. Consiste así. O las flexiones del fin se llaman también. Entonces, hasta que quieran agilidad, hagan esta y después nos vamos a esta. Avanzamos, chicos, a la siguiente superset, tercera. Bueno, estamos en la cuarta superset en este momento, en la última. Estos son uno de los dos ejercicios más difíciles. Vamos a hacer igualmente aquí variación, pero ahora con palmas viendo hacia el frente. Y vamos a hacer circulares, rotaciones circulares, ¿verdad? Entonces, igualmente por un minuto, aquí tengo mi timer seleccionado. Empezamos, chicos. Recuerda un momento bajar todo, subir todo respirando. Simplemente son 4 supersets. Por 4 sets te va a tomar de 15 a 20 minutos. Un workout fast, rápido y muy efectivo. Vamos. Palmas así. Y vamos. Subir todo, bajar todo. Más difícil puede ser así también. Un poco incómodo en esta escalera. Y vamos. Una vez que acabes, vamos a circulares. Abierto. Lo más abierto que puedas, lo más abierto que puedas, ¿ya? De un lado, el otro lado. Circulares. Puede ser más cerrado, es más fácil. Cerramos, ¿ya? Recuerda, estos ejercicios son los mejores para espalda. Dominadas mejor para espalda. Y cuando estés más avanzado, puedes comprarte un cinturón con una cadena y ponerte al cuerpo. Y más difícil, subes de nivel. Recuerda, cada superset repetimos de 3 a 4 veces. Nos tomará 15 minutos, intenso. Y te veré el día de mañana con un entrenamiento de sorpresa. Hasta la vista. ¿Te gustó este video? Da click en me gusta y compártelo. Además, déjanos un comentario y únete a nuestra comunidad Imparables en Facebook. Para no perderte ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal de YouTube.